¿Qué tal, amigos y amigas? Los invito a que me acompañen en esto que es la lectura y reflexión del diario bíblico claretiano La Aplicación, una iniciativa de Casa Reymo de la mano de los misioneros claretianos de América, en esto que es la lectura diaria de la palabra de Dios, que ya usted puede tener instalada en su tablet, celular o dispositivo y que puede descargar desde la tienda de Android. Si no lo ha hecho, hágalo y acompáñenos. Y si no, pues también puede hacerlo con su diario bíblico impreso. Hoy es jueves 9 de diciembre de 2021. Estamos en la segunda semana de Adviento y celebramos la memoria de Juan Diego de 1548 y de Pedro Fourier de 1640. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 41, versículos del 13 al 20. Yo soy tu redentor. El salmo de hoy es el 144, que tiene como antífona: El Señor es clemente y misericordioso. Y el evangelio que hoy leemos y meditamos está tomado de San Mateo, capítulo 11, versículos del 11 al 15. No ha nacido uno más grande que Juan. Y hago lectura de este evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: les aseguro, de los nacidos de mujer, no ha surgido aún alguien mayor que Juan el Bautista. Y sin embargo, el último en el reino de los cielos es mayor que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y gente violenta intenta arrebatarlo. Hasta Juan, todos los profetas y la ley eran profecía. Y si ustedes están dispuestos a aceptarlo, él es Elías que debía venir. El que tenga oídos, que escuche. Esto es palabra del Señor. El comentario de hoy es el siguiente: los últimos son los más importantes para Dios y para Jesús. Esto es lo que tendría que gobernar el ser y el quehacer de la Iglesia, que se quiere sentir fundada por Jesús y militante del reino que él predicó y ratificó con su propia vida. Nada ni nadie puede hacer que se pierda de vista lo que era fundamental para el Jesús histórico. Y lo que fue fundamental para él es lo que tendría que ser fundamental para el grupo de sus seguidores. Por eso, en el Evangelio de hoy, cuando se presenta la figura de Juan el Bautista, quien siguiendo la tradición profética de Malaquías encarna la vuelta de Elías, cuya misión era indicar la llegada del día del Señor, Jesús hace una alabanza a Juan, la más grande a un hombre nacido de mujer, pero de inmediato indica que los pequeños y pobres son los más importantes en el reino de Dios y en la historia. Hasta aquí la lectura y reflexión del diario bíblico claretiano para el día de hoy. Muchas gracias, Dios lo bendiga y acompañe durante el día, y nos vemos en una próxima emisión. Hasta luego.